Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar con el tema optimización SEO para sitios web. Le damos la bienvenida también a nuestra mentora del día de hoy, Pilar Gutiérrez, de la compañía De la Mora Marketing Digital. Ella es mercadóloga con más de 12 años de experiencia desarrollando campañas de publicidad online y offline. Tiene un MBA con especialidad en negocios digitales cursado en Madrid, España. Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Eres Judith? Así es. Perfecto, muchas gracias. Estoy aquí cargando la presentación para ya comenzar con esto. Dame un minuto. Para que me digan si se ve correctamente. Me dice que se está convirtiendo. Yo creo que como en un minuto queda, pero bueno. Muchas gracias también a todos los asistentes. Si pueden ir dejando durante la conferencia sus dudas o inquietudes en el chat para revisarlas. Voy a hacer una pausa a la mitad de la conferencia y otra ya al final para comentarlas, ¿sale? Como bien decíamos, el tema del día de hoy es optimización SEO. No sé qué tanto conozcan acerca de este tema y la importancia que le han dado en su empresa o en su sitio web. Me gustaría que comenzáramos en lo que se carga la presentación, nada más si me pueden poner en el chat, si ustedes cuentan o no con un sitio web, o sea, simplemente contesten sí o no, ya sea propio en la empresa en la que trabajan o están pensando, bueno, a lo mejor si están pensando en construirlo, pues la respuesta sería no. Pero porfa, si me pueden poner sí o no, y ya con eso me doy una idea de quién sí tiene y quién no tiene un sitio web. A ver, vamos a ver. Hay 16 respuestas. Sí, sí, sí. No, no. Sí, ok. La gran mayoría, sí. Perfecto. Bueno, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Veo algunos nombres conocidos. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Así que me va a ayudar mucho su retroalimentación y también sus preguntas. Perfecto, vamos a ver si ya está lista la presentación. Bueno, otra de las dudas, igual para no perder el tiempo, si saben qué significan las siglas SEO, que no es lo mismo que SEO, que es como un director de una compañía. ¿Qué significa SEO? Nada más, si saben qué significa o si no saben qué significa, igual, sí o no, en el chat, por favor. Vamos a ver, sí, 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 no, Liliana, perfecto. Bueno, ahorita lo vamos a conocer. Sí, Jesús Garmendia, ok, Gerardo Torres, Rafael Pérez, no, y Sara Gabriela tampoco sabe. Muy bien, bueno, ahorita lo vamos a conocer. Es algo muy sencillo, son las siglas en inglés. Y pues esto nos va a ayudar mucho para mejorar el posicionamiento de sus sitios web en los buscadores. Retomando un poco la plática que vimos la semana pasada, perdón, hace ya 2 semanas, fue acerca de algunas tendencias en Internet y hablábamos de los buscadores, de la importancia de estar posicionados en estos buscadores. Y vimos que más del 90% de las búsquedas que hacen los internautas a nivel mundial son en Google, así que por eso nos vamos a enfocar mucho también a las reglas o a los requisitos que Google solicita para estar rankeando los sitios web en su directorio. Al final, pues, es un directorio online que sí es gratuito, pero que también pone sus reglas para poder estar allí dentro o en listados, por lo menos, ¿no? Hay una frase, la tengo dentro de la presentación, pero igual se las adelanto, que comenta que, pues, se dice, ¿no?, que si no aparecemos en Google, quiere decir que ni siquiera existimos. Pero bueno, vamos a iniciar. Aquí está ya la presentación. Porfa, si me pueden confirmar nada más que sí lo estén viendo. Y, pues, bueno, lo voy a poner como pantalla completa para que puedan visualizarlo de una mejor forma. Bueno, ¿están viendo nada más una diapositiva? Súper, sí se ve. Bien, entonces, bueno, pues vamos a arrancarnos. Esa es el logotipo de mi empresa que se llama De la Mora Marketing Digital.
Tengo que hacer un poco más chiquito esto para pasarme. Bueno, ya dijimos cuál es el tema del día de hoy. El objetivo es que ustedes conozcan esos puntos que toma en cuenta principalmente Google para que los puedan implementar y entonces sí vean la diferencia como un antes y un después de haber implementado estas recomendaciones. El contenido que tenemos, pues bueno, es nada más a modo de índice. Son esos conceptos básicos de un sitio web porque muchas veces ni desde ahí conocemos a qué nos referimos y después ya podemos entrar en materia de cómo implementar en esos puntos las optimizaciones. Vamos a ver qué es el SEO, quién lo tiene que implementar, cómo se hace un análisis y una selección de keywords. Vamos a ver también qué significa UX, si alguien lo ha visto o lo ha escuchado, que es User Experience. Y bueno, al final, como los 5 puntos de otro rollo, vamos a ver qué aspectos toma en cuenta Google para rankear los sitios web. Si nos da el tiempo, alcanzamos a hacer un caso práctico y lo aplicamos con alguno de ustedes. De hecho, ya para ese punto veremos cómo estamos de tiempo y voy a pedir que me pongan su sitio web, pero eso ya será al final para que no se nos pierda en el chat y vamos a ver si alcanzamos a revisar uno de ellos. ¿Sale? Alguna dinámica para que por favor estén súper atentos durante la presentación. Quiero que identifiquen muy bien este icono, es como de una lupa con una palomita. Apréndanselo porque por ahí están escondidos algunos durante la presentación. Y pues lo que pretendo es que pongan atención, que los encuentren, los vayan contando. No es necesario que me digan en qué diapositiva, pero al final, cuando lleguemos a la diapositiva del caso práctico y les pida que pongan cuántos se encontraron, pues bueno, la primera persona que conteste en el chat el número correcto se lleva una hora de asesoría online para revisión y análisis de su sitio web. Eso lo vamos a hacer en otra reunión ya uno a uno con ustedes, ¿sale? Entonces, porfa, pongan atención. Ojo, el icono de esta página no cuenta. Entonces, esta nada más es como una demostración. A partir de la siguiente diapositiva ya empezamos a contar, ¿sale? Bueno, pues vamos a arrancarnos. Voy a ver aquí nada más. Tengo listo. Ya vi que había unos comentarios en el chat, pero pensé que eran algunas dudas. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos de un sitio web. Es importante, va a ser muy breve. Para quienes ya los conozcan, pues es nada más un repaso. Y para quienes no, que lo sepan identificar, porque luego los escuchamos y no sabemos exactamente a qué nos referimos. Entonces, dentro de los conceptos básicos hay 4 términos, que es el dominio, el hosting, la estructura front y la estructura back. El dominio, pues, es un dominio web. Un dominio web es la URL, el link, el enlace, el nombre o la marquesina, como decía un buen amigo hace poco en una presentación que vi. Es como si tuviéramos el letrero de nuestra tienda física, pues, bueno, este es el letrero de nuestra tienda o de nuestra página web. Se compone por estos elementos, son cuestiones ya más técnicas, pero por lo menos que ustedes identifiquen que es el www.nombredemiempresa.com. Ese .com puede también ser diferente y a eso se le llama terminaciones de dominio o extensiones de dominio. Puede ser .com, .com.mx, .mx solamente, .net, .org. Hay infinidad, incluso se abren cada vez más de estas terminaciones y mientras estén disponibles, pues están a la venta, cada uno tiene un precio diferente y por lo general se compran por año. Y se tienen que estar renovando para que la vigencia esté permanente. Sin este nombre de dominio, no podemos tener un sitio web publicado, ¿sale? Entonces, es importante. Y les dejé por ahí la liga de uno de los sitios web donde, pues, los venden o pueden consultar la disponibilidad. Hay muchos, muchos sellers o muchos vendedores de este tipo de dominios. Y los precios también, como les decía, son variables dependiendo de la extensión. También en algunos casos tiene restricciones como que deban de cumplir. Si son .org, por ejemplo, pues que sí sean una organización sin fines de lucro o similar, ¿sale? Entonces, bueno, ese es un dominio. Después tenemos el hosting. El hosting, en términos muy, muy sencillos y básicos, es un alojamiento que tenemos en internet, es decir, una carpeta en la nube, por ejemplo, que es un término a lo mejor ya más escuchado, donde tenemos toda la información de nuestro sitio web. Tenemos ahí las fotos, los videos, los textos. Ahí está el código fuente que desarrolló un programador web y que entonces necesitamos ese espacio para alojarlo en la nube y para que sea visible a los usuarios a través de nuestro dominio. Entonces, son dos cosas súper importantes, el dominio y el hosting.
van de la mano para la creación de un sitio web. Igual, por lo general se contrata por un año y hay muchos vendedores y muchos paquetes y muchos tipos. Dependerá del sitio web que quieran tener, si es informativo, si va a ser un e-commerce. Todo eso depende de la capacidad y de las características técnicas que se requieren para la compra de un host. Después tenemos la estructura front. Esa estructura, sí, se le llama estructura front, pero es todo lo visual, todo lo que el usuario ve al ingresar a nuestro sitio web. Sí, tenemos nuestro logotipo, las secciones, fotografías, textos, videos, todo lo que el usuario ve de frente, esa es la estructura front. Y hay otra parte que es la estructura back. También está, bueno, ya en cuestiones muy avanzadas, algo que se le llama middleware, pero bueno, ya es como otro nivel. Ahorita vamos a enfocarnos a lo básico. Y lo básico, pues, es esa parte del front. Y si lo viéramos, este mismo sitio web, pero en el back, así se le llama, como una parte detrás, oculta, que el usuario final no lo ve, pero que finalmente ahí está la construcción, pues, es un código fuente, que es programación HTML, que hace un programador web y que es un lenguaje universal que pueden, pues, leer los buscadores o, pues, el internet, ¿no? Digamos que así se construyen los sitios con base en este tipo de codificación. Es algo, insisto, un poco más técnico, pero que sepamos cómo funciona. Entonces, puede ser que se haga la creación de un sitio web con este código, pero al final el usuario lo va a ver de este modo, ¿sí? Se construye con columnas y con filas. No soy yo programadora web, pero les digo, se los quiero explicar a ese modo para que sea muy fácil de entender. Entonces, bueno, pasando a esos conceptos básicos, teniendo ya entendido qué es un dominio, qué es un hosting, cuál es la estructura front y cuál es la estructura back, podemos ya entrar en el tema de hoy, que es el SEO. Puse aquí la diferencia de estos dos porque hace 2 semanas vimos toda la parte del SEM. El SEM son las siglas de Search Engine Marketing. Quiere decir que nosotros pagamos por estar rankeados en los primeros lugares de los buscadores. Eso, como les decía, ya lo vimos. Entonces, eso es lo relativo al SEM. Y lo relativo al SEO significa Search Engine Optimization. Quiere decir que es un conjunto de herramientas, procesos que hacemos para que podamos igual rankearnos lo mejor posible en estos buscadores, pero de forma, se le llama orgánica o gratuita. Es decir, el escenario ideal sería tener ambas, ¿no? Porque si yo soy un sitio web nuevo que acaba de publicarse, pues probablemente nadie me va a buscar o no me van a conocer o no estoy ni siquiera rankeado, entonces va a ser difícil que aparezca en las primeras búsquedas. Entonces, ahí sí tendría que estar pagando una campaña para poder llevar tráfico a mi sitio. Pero si son sitios que ya tienen tiempo, que se hizo una construcción óptima y que cumple con los requisitos que va marcando Google, entonces puede ser que de forma orgánica o gratuita me encuentren y le den clic y entonces entren a mi sitio web. Por eso se tiene que hacer también un balance entre estos dos. Pero lo ideal y a futuro, a largo plazo, es que probablemente por cuestión de SEO, por optimizar mi sitio web de una forma correcta, pues permanezca en esos primeros lugares conforme pase el tiempo. Entonces, bueno, nos vamos a centrar ahora sí en la parte del SEO. Si lo queremos identificar de forma más visual en el buscador, pues esa es la forma en la que nosotros lo podemos identificar. Nosotros escribimos una búsqueda, por ejemplo, calzado para dama, y tenemos la parte de resultados orgánicos, que son todos estos que no aparecen con la etiqueta de anuncio, y tenemos todos los que son pagados, que es el SEM, que sí aparecen con una etiqueta de anuncio. Ahora, mucho ojo porque Google cambió, obviamente no es lo mismo de hace 10 años, ni siquiera de hace 2 años, y tenemos diferentes tipos de resultados. Nuestros resultados pueden ser presentados en imágenes, en videos, en texto, en shopping, en ubicaciones en el mapa, videos, noticias. Hay diferentes formatos. Entonces, podemos posicionarnos por un lado o por el otro. Tenemos todas esas ventanas por decir, a lo mejor no estoy tan posicionado con texto, con un anuncio o con un resultado en texto, pero sí en imágenes o sí en Google Shopping o sí en el mapa. A lo mejor soy la primera opción que aparece allí. Así que hay que tener en cuenta todos esos tipos de resultados para que el usuario, por el
canal que nos quiera buscar o el formato que nos quiera buscar nos encuentre. Otro punto importante es que Google no posiciona sitios web, es decir, no es como que nada más pongo el home, que es www.misitioweb.com, y ya lo posiciona nada más ese vínculo, sino que posiciona todas las páginas, todas las secciones de mi sitio web. Si mi sitio web tiene 20 secciones porque tiene el home, que es el inicio, y tiene también diagonal contáctanos, diagonal nosotros, diagonal catálogo, diagonal preguntas frecuentes, cada una de esas secciones tiene oportunidad a rankearse de algún modo en el buscador. Entonces, tenemos la oportunidad, si tenemos 20 secciones, pues de tener 20 posiciones diferentes dentro del buscador. Eso también es súper importante y por eso también no enfocarnos solo a optimizar el home, sino optimizar todas las secciones que están dentro de nuestro sitio. Y también identificar qué secciones sí queremos que estén rankeadas y qué secciones no, porque probablemente haya alguna sección del sitio web que queremos que sea privada o que sea nada más como acceso controlado. Entonces, también podemos solicitar a Google que ese tipo de páginas no estén indexadas en sus resultados. Son cuestiones ya más técnicas, pero bueno, que sepan que sí se puede, que no se puede. Ahora, ¿quién tiene que implementar esta parte del SEO? Porque como ya les he mencionado, tiene algunas funciones o algunos puntos que los tiene que ejecutar quien desarrolló el sitio web. Entonces, para mí hay tres partes importantes que se involucran. Primero, la parte directiva, que es quien marca los objetivos del negocio, los objetivos de este canal de comunicación digital, que es el sitio web, qué esperamos lograr a través de este sitio web, si queremos que haya descargas, si queremos que haya ventas, si queremos que haya reproducciones de video, qué es lo que queremos, porque con base en esos objetivos, marketing debe enfocar los esfuerzos y crear esas estrategias de decir, ok, necesitamos que haya registros o que haya ventas o que haya descargas, entonces voy a hacer esto para que el usuario entre aquí, llegue acá y se cumpla este objetivo, ¿sale? Eso lo determina marketing en conjunto con dirección. Y finalmente, desarrollo web, pues, es quien lo ejecuta. Entonces, si yo le digo, oye, necesito que esta sección tenga este funcionamiento o que presente estas imágenes o que lleve al usuario de aquí hasta acá, entonces, el de desarrollo web, quien hizo esta página, tendrá que meter, llamémosle mano, en el código fuente, y entonces sí implementar estas optimizaciones que le estamos recomendando. Entonces, es muy importante que estas tres personas o estas tres áreas estén alineadas y enteradas de lo que se va a hacer en la implementación del SEO. Bueno, otra de las opciones o de las herramientas que se tiene que hacer uso es la selección de palabras clave. Ya lo vimos hace 2 semanas, entonces lo repito muy rápido. Las palabras clave son aquellos términos que nosotros utilizamos para hacer búsquedas en internet. Puede ser una sola palabra o puede ser una palabra compuesta. Es decir, yo puedo buscar hoteles boutique en Guanajuato. Pues ahí son, si contamos en, son 4 palabras. Así que puede ser que yo lo busque así y hay quien busque nada más hoteles en Guanajuato. Hay quien pueda buscar solamente hoteles. Entonces, cada usuario tiene su forma diferente de búsqueda. Y ya vimos qué herramientas nos pueden servir como para determinar cuáles palabras claves sí están teniendo un volumen de búsqueda importante y podemos seleccionarlas como para utilizarlas dentro de nuestra estrategia. Si nos dieran a elegir, llamémoslo así, si tuviéramos esa oportunidad, habría 3 puntos a considerar para enlistar las que sí nos funcionen para nuestra estrategia digital, que sería la que tenga mayor número de búsquedas y que a la vez tenga menor competencia y que también tenga gran índice de convertibilidad. Es decir, con ese ejemplo que les decía de los hoteles, si yo soy de verdad un hotel boutique que está ubicado en la ciudad de Guanajuato capital, entonces, pues, podría decir, ok, la palabra hoteles tiene 70 mil búsquedas mensuales, pero tiene mucha competencia. Entonces, vámonos un nivel más abajo. Hoteles en Guanajuato. Perfecto. También tiene un volumen de búsquedas, a lo mejor baja a 50 mil mensuales, pero sigue teniendo alta competencia. Y si yo logro entonces llegar a un segmento más abajo y decir hoteles boutique en Guanajuato, probablemente el número de búsquedas baje, sea a lo mejor de 10 mil búsquedas al mes. Sin embargo, es un buen volumen y se complementa con que hay menor competencia y además
vamos a poder convertir más, porque nosotros justo sí somos un hotel boutique que está ubicado en Guanajuato. Entonces, si tiene esas tres características, adelante. Podemos llegar a tomar esa palabra clave como rectora para nuestra campaña. Y por eso vamos a tener que incluirla dentro de nuestros contenidos en el sitio web. No quiere decir que vamos a repetir esa palabra 100 veces para que detecte Google que la tenemos en nuestro sitio web, pero sí hay que usarla de forma estratégica para que esté incluida en nuestros contenidos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Si yo busco zapatos de dama, puede ser que esa categoría esté muy competida. Sin embargo, hay algunas otras clasificaciones que Google nos da o nos recomienda para hacer todavía más específica la búsqueda y posicionarnos ahí. Entonces, puede ser que alguien esté buscando zapatos de dama de moda, zapatos de dama en Liverpool, que ya involucra incluso una marca o una tienda. Y, bueno, podemos hacer esa selección y decir, bueno, me interesaría muchísimo posicionarme como zapatos de dama, pero ya está muy competido. Entonces, elijo esta otra clasificación o esta otra segmentación. ¿Qué se recomienda? Que no sean más de tres palabras, como en este caso les puse el ejemplo. Ya, hoteles, boutique en Guanajuato, hasta ahí nos quedamos. Si le quisiéramos todavía poner hoteles, boutique en Guanajuato de 5 estrellas, pues ya, o sea, incluso nosotros pongámonos en ese lugar, nosotros ni siquiera buscamos de esa forma. Creemos, o con toda la tecnología y la inteligencia artificial que tenemos hasta ahora, pues es muy fácil que el mismo algoritmo determine si estamos buscando hoteles en la playa. A veces ponemos y no sabemos si van a ser en Cancún o en Vallarta, pero bueno, nos ayuda también a hacer esta autocompletado, o ya después hacemos lo que se le llama refinado de búsqueda, ¿no? Donde decimos, ay, no encontré lo que buscaba, pues le voy a agregar otra palabra para que me ayude ahora sí a refinar mi búsqueda. Pero bueno, ya son casos como más avanzados. Así que pensemos cómo lo hace el usuario. Esa es la parte de la selección de palabras clave. Entonces, una vez que ya tengo definida esa palabra clave, pues podemos entrar a estos términos o a esta sección que es User Experience. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, que me la escriba en el chat para no irme yo también de corridito, tomar un poquito de agua. Dice Mónica Escalante, he visto también punto TV. Sí, hay punto TV, hay punto show, punto... hay muchísimos, sí. Bueno, creo que no hay dudas hasta el momento, así que continuamos. Esta parte, ahora sí, de UX, si lo han escuchado, pues significa, las siglas son User Experience. A lo mejor a ustedes les ha pasado que ingresan a un sitio web y se quedan con tan buena experiencia que incluso lo mencionan, lo recomiendan y dicen, oye, qué fácil estuvo navegar, qué fácil estuvo hacer la compra en Amazon, qué fácil estuvo hacer la búsqueda en este sitio, o qué fácil estuvo el registro a este evento, a la compra de los boletos de este concierto, etcétera, ¿no? Qué interesante lo que vi, el artículo que leí, la forma en la que lo presentaron, lo estuve viendo desde mi celular y lo leí todo perfectamente porque se ajustaba al tamaño de la letra. Pues todos esos buenos comentarios y esas buenas experiencias es esta parte de UX. A mí me gusta esta imagen para representarlo porque, si se fijan, pues lo que nosotros vemos en el front, o sea, en la parte del diseño y todo eso muy bonito, o sea, conlleva debajo o detrás o en el tiempo de planeación y desarrollo muchísimo trabajo que muchas veces pues no lo vemos nosotros como usuarios porque ya al final solamente vemos el front. Sin embargo, todo el equipo de desarrollo tuvo que hacer muchísimas pruebas, probablemente maquetas, pruebas antes de hacer el lanzamiento de ese sitio web, y entonces sí tener pues la punta del iceberg, que es lo que nosotros finalmente vemos. Entonces, ¿cómo hacer que el usuario tenga esa experiencia buena en nuestro sitio web y que probablemente lo vuelva a visitar o lo recomiende o incluso nos llegue a dejar alguna reseña positiva que nos sirva para aumentar también nuestro posicionamiento orgánico? User Experience al final es una mezcla también como de estos tres departamentos que yo les comentaba, que es marketing, dirección y desarrollo web. Pues al final acá en User Experience sí tenemos que involucrar tal cual al usuario. ¿Qué es lo que está buscando? ¿A qué le da valor? ¿Qué es lo que más le interesa? Y todas esas necesidades, conjuntarlas con los objetivos del negocio, lo que nos marca dirección, y la tecnología disponible que tenemos. Porque al final puede ser que estamos desarrollando un sitio web o una aplicación móvil o algún
pues no sé, alguna solución digital que sí necesitamos involucrar esas tres partes, digamos que para darle gusto o cumplir con esas tres partes. Si tecnología no lo puede desarrollar, pero es lo que busca el usuario, pues bueno, hay que ver cómo resolverlo o cualquiera de estos tres puntos. Pero sí que sepamos que es un conjunto de actividades y que tienen que cumplir estas características. Al final, pues tiene que ser un sitio web fácil de navegar para que el usuario cumpla el objetivo que nosotros marquemos y que, como les decía, haya también cierto número de visitas que nos ayuden a mantener nuestro posicionamiento orgánico, a que si el usuario entró, pues navegue de forma correcta y demás. Si lo vemos también como si fuera un cerebro, tenemos que cumplir con la parte funcional y con la parte creativa. Entonces, sí, esa parte creativa o lo que ya vemos en el front, de decir el botón bonito, la tipografía legible, de buen tamaño, con colores amigables, que me deja leer correctamente, que veo bien remarcado cuando es un botón y tiene un link. Sí, todo eso es la parte creativa y la parte visual. Pero la parte funcional también la debemos de tomar en cuenta y entonces toda esa parte técnica pues tiene que estar bien construida, bien pensada y bien implementada. Así que, como les decía, es bastante trabajo y hay muchos expertos que están ya detrás de todo ese desarrollo de user experience o usabilidad, también puede ser que lo lleguen a encontrar con esos términos, y que entonces nos pueden ayudar a mejorar. Si ya existe un sitio web, pues se puede mejorar. Y si no existe, pues desde el momento en el que está la concepción de ese proyecto, empezar a involucrar estos términos de user experience para tomar en cuenta los tres círculos que les comentaba en la diapositiva anterior. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los puntos que toma en cuenta Google. Creo que hay algunos comentarios. Voy a checarlos antes de pasarme. Dice, ¿se puede cambiar de com a shop? No es que se pueda cambiar, sino que puedes comprar los dos dominios. Y, bueno, puedes tener diferente contenido en cada uno o hacer un redireccionamiento. Es decir, si alguien teclea el .com, te puede enviar a shop o viceversa. O tener un contenido diferente en cada uno. Todo depende de la estrategia que tú quieras. Incluso hay gente que compra diferentes dominios porque el .com no está disponible. Y entonces el .shop sí, y prefiere comprar el .shop y a través de ese posicionarse. ¿Cuál es el ideal? Pues el .com, porque es el internacional, es el más común, es, pues sí, ¿no? Como .com es el dominio que ya está en general, pero también es verdad que con el número de sitios web que hay a nivel mundial y las marcas similares o categorías similares, pues ya están tomados esos nombres de dominio y no es tan sencillo o ya ni siquiera se pueden comprar, ¿no? Entonces, sí, lo recomendable es buscar esas variantes. Y, bueno, pregunta Víctor, ¿cuál sería la estrategia para mejorar el posicionamiento de una URL que está en 4 posición de resultados de búsqueda en Google? La fuente de ese resultado es Search Console. Nada más si me puedes detallar un poquito más, Víctor. Mencionas que está en 4 posición de resultados. Esa parte no la entendí. Conozco Search Console, pero no entendí esa parte de que está en 4 posición de resultados. O sea, es decir, tiene calificación 4 de 100. Hasta ahí me perdí. Pero bueno, vamos a continuar en lo que nos responde Víctor. Dice, en la 4ª posición de los resultados de búsqueda. O sea, en la página 1 de Google está en el número 4. ¿A eso te refieres? ¿Y quieres pasarla casi que hasta el número 1? Ok, es correcto. Bueno, pues la verdad es que estando en la página 1 ya es bastante ganancia, pero a ver si te sirve alguno de estos tips que voy a comentar ahorita, que son factores de posicionamiento que te pueden llegar a ayudar a pasarte al número 1. Ojo, no es algo de la noche a la mañana, ni siquiera de un mes, ni siquiera de 3 meses. Puede llevar todavía más tiempo, pero sí que nos pueden ayudar algunos de estos contenidos o de estas recomendaciones que tengo. Hay muchísimos más, incluso en internet pueden encontrar artículos así de los 50 trucos de SEO para llevar tu página al número 1. Sí, y sí, o sea, sí, sí funcionan y sí son recomendaciones válidas, pero luego la implementación es donde te topas contra pared y dices, chin, esto no lo puedo hacer, esto no lo sé hacer. Incluso hay algunos programadores web que no están tan familiarizados con esos requisitos.
Tan sencillo como que a veces el hosting puede ser algo que te está limitando y tú ni siquiera sabías que por cuestiones técnicas compraste un hosting en China, porque pues, es el más barato que encontraste en internet y tenías que haberlo comprado en Estados Unidos o en México, por ejemplo, ¿no? O sea, son algunos puntos, pero igual si no lo detectas o si no lo logras con alguno de estos factores que vamos a comentar, pues podemos verlo ya el caso puntualmente. Pero pues felicidades por estar por lo menos en la página 1 de Google, eso ya es bastante bueno. De hecho, es uno de los comentarios que tengo aquí. Hay gente que de verdad, o sea, si no apareces en Google, no existes. Es que te busqué y no te encontré. Y tú, pero pues, si mi sitio web está publicado, ¿cómo que no? Pero, ¿qué hicieron? Buscaron en Google. Incluso ni siquiera, o sea, ni siquiera son conscientes de que están buscando en Google. Abren un navegador y por default tienen configurado que si escriben algo en la barrita de la parte superior, inmediatamente te manda a la búsqueda de Google. Hay quien tiene Yahoo, hay quien tiene Bing, pero es menos del 10% de los usuarios que tienen esos otros buscadores. Entonces, así lo hacen, ¿no? Y si no te ven en la página 1, o sea, ya ni siquiera, hay quien, uno, ni siquiera hace un scroll, es decir, ni siquiera mueve o se desplaza en la pantalla como para ver qué. Si no lo ven los primeros resultados, pues no existe, no me funcionó, o sea, a ese nivel estamos. Y ni siquiera, o sea, hablar de pasar a la segunda o tercera página, muy pocos lo hacemos, y lo hacemos porque en realidad estamos buscando algo muy determinado o porque sabemos que si no está en la página 1 probablemente lo encuentre en la 2 o en la 3, pero más allá, de verdad es que nadie pasa. Incluso, pues, ustedes mismos analicen cómo hacen sus búsquedas y así lo hacemos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Google al final es un índice y se llama indexar cuando ellos agregan un sitio web a ese listado, a ese índice. También mucha gente cree que por haber publicado su sitio web, a lo mejor tiene un año y ni siquiera está dentro de las búsquedas o dentro de los resultados de búsqueda de Google. ¿Por qué? Pues porque, número uno, Google lo que hace es cada cierto tiempo, me parece que cada 2 semanas, activa o pasa su robot, escanea, digamos, todo Internet. O sea, imagínense el número de páginas web que hay actualmente en Internet como para, de hecho, esa cifra sí la vimos la semana pasada también, para que este robot pase y se dé cuenta, uno, si hay sitios web nuevos para ingresarlos a sus resultados, y dos, si de los sitios web que están actualmente hay alguna actualización, porque pues también no puede dejar esos sitios como estaban hace 5 o 6 años. Si tuvieron alguna actualización también, Google tiene que estar o permanecer actualizado en sus resultados. Entonces, hay una forma que se llama enviar URL a Google, es un poquito más técnico, pero al final, si nosotros publicamos un sitio web, pues con ese envío de URL a Google le estamos avisando que existimos y que, por favor, en el momento en el que sea posible, pues nos indexe, que agregue nuestra URL, nuestro sitio web, a sus resultados. Si está bien construido y si está bien enviada esa URL a Google, que es un proceso gratuito, hay una herramienta para desarrolladores para hacerlo, si se hace correctamente, pues en breve nos estarán agregando a los resultados de búsqueda de Google y ya podemos estar apareciendo y comenzar con otras estrategias de posicionamiento. Pero, pues mínimo, sí tenemos que tener en cuenta ese envío de URL cuando ya esté el sitio web óptimo. Es decir, también, si yo digo, ya está arriba un sitio web, pero todavía no está terminado, todavía no tiene el catálogo completo, todavía tiene textos de prueba, de lorem ipsum, no sé qué cosas, tampoco sirve enviarlo en ese momento porque Google va a determinar que el contenido que tienes actualmente no está completo o no está optimizado. Entonces, tampoco sirve de mucho que lo hagan en ese momento, sino ya una vez que estén esos contenidos correctos y completos, ¿sale? Hay dos temas que toma mucho en cuenta Google una vez que hace este rastreo y una vez que indexa sitios, que son la parte de la relevancia y de la popularidad. Entonces, ya una vez que un sitio web está indexado, Google va a ir determinando su posicionamiento de acuerdo a esa relevancia y esa popularidad. Es decir, si los contenidos que tenemos ahí dentro coinciden con búsquedas que está haciendo el usuario, Google va a determinar y va a decir, oye, este sitio es relevante porque estoy viendo que los usuarios están buscando justo esto y está coincidiendo con este sitio web que ya está allí listado dentro de mi índice. Y es popular porque estoy viendo que tiene muchas visitas mensuales, conforme pasan los días hay mucha más gente que está entrando,
Están entrando desde Facebook, están entrando desde LinkedIn, están entrando desde correo electrónico, desde WhatsApp, desde el mismo buscador, desde Google Ads. Está teniendo muchos enlaces de visitas. Entonces, y la gente que está entrando permanece 1, 2 minutos. Digo, el tiempo es muy relativo, pero entre más tiempo de permanencia tengamos, pues Google va a decir, oye, pues este sitio coincide con lo que están buscando y además estoy viendo que es popularidad. Vamos dándole un espacio más arriba porque quiere decir que yo le estoy dando también resultados de valor a mis usuarios. Eso lo piensa Google, ¿no? Entonces, es muy importante que conforme vayamos pues ganando esos lugares en el posicionamiento, lo tomemos a consideración porque luego hay también algunas personas me han tocado, parece, ¿cómo dicen? Parece chiste, pero es anécdota, que dicen, ya, padrísimo, estoy en el lugar número 5 de la página 1 de Google, vamos a hacer un sitio web nuevo para que ahora tenga este funcionamiento y estas otras cosas. Pues sí, muy bien pensado, pero no se dan cuenta que al publicar también un nuevo sitio web, entra otra vez a revisión y entra otra vez como a este proceso de... pues de posicionamiento, de decir, a ver, Google va a volver a analizar si tus contenidos tienen relevancia, si sigue teniendo popularidad. Ya son también algunas cuestiones técnicas que se pueden trabajar para que el otro sitio no desaparezca por completo, pero que le vaya dando lugar a este nuevo sitio web y no perder ese gran posicionamiento que tenemos, porque de verdad es muy, muy, muy valioso estar dentro de la página número 1 de resultados Google de forma orgánica, ¿sale? Entonces, bueno, hay una página que es una herramienta gratuita, de hecho está desarrollada por Amazon y la pueden utilizar ustedes por si dicen, oye, ¿y en qué lugar estoy? Porque, a ver, si se van página por página de Google, a lo mejor van a llegar a la 16 y ni siquiera se han encontrado. Entonces, esto es muy rápido porque simplemente ingresan ustedes su dominio y dan correr análisis en ese botoncito que está y les dice, estás en el lugar 95,560 de... tantos, ¿no? Entonces, pues por lo menos ya podemos saber qué ranking tenemos en digital y, pues de ser posible, ir subiendo posiciones, mejorando nuestra posición para que tengamos muchas más visitas de forma orgánica. También la semana pasada, hace 2 semanas, lo vimos y es esta parte de Google Analytics. También ahí nos ayuda mucho a ir viendo cómo van aumentando nuestras visitas, cómo va aumentando el tiempo de permanencia en nuestro sitio web, qué otros sitios web o a través de qué fuentes están entrando y todo eso nos ayuda también a estos detalles del posicionamiento. Bueno, entonces ahora sí, como les decía, hay 5 puntos que no son los únicos, pero de verdad yo se los pido que lo evalúen en sus sitios web y que los cumplan. Si ya cumplen con estos 5 puntos, ya, nos podemos pasar al siguiente nivel, que es decir, pues a otras herramientas, a otros procesos, a otros ajustes de optimización SEO, pero por favor, y a lo mejor se van a reír de algunos, pero es que hay sitios que de verdad es que no cumplen con estos 5 puntos y son basiquísimos, ¿sale? Entonces, si tienen duda en alguno, igual ya me preguntan, aquí les pongo el detalle de cada uno. El punto número 1, la velocidad o el tiempo de carga. Hay una herramienta gratuita, otra vez, de Google, o sea, ellos mismos nos dicen, sí, yo te exijo, pero también te doy herramientas para que conozcas cómo optimizarlo. Entonces, si quieres conocer la velocidad o el tiempo de carga de tu sitio web, utilizas esta herramienta que se llama PageSpeed Insights, colocas cada una de las URLs, volvemos al punto de que cada una de las secciones va a tener un comportamiento diferente y un posicionamiento diferente, entonces hay que analizar todas las URLs. Si mi sitio web es un catálogo de calzado, de ropa, o una galería de arte que tiene, pues, muchos productos dados de alta y tenemos 150 URLs, pues, tendríamos que llegar a ese nivel de conocer ese análisis. Hay otras herramientas que de forma mucho más rápida para ese tipo de sitios que tienen muchos más links se pueden utilizar. Si alguien está en ese caso, pues, ya en particular se los comparto. Pero esta herramienta de Google es básica, es muy sencilla de utilizar y si no tenemos... Si tenemos menos de 50 enlaces, pues podemos hacerlo de forma manual, llamémoslo. Entonces, se mete la URL, se le da clic en analizar y nos va a dar un número del 0 al 100. El ideal es que tengamos el número más cercano a 100. No hay sitios web perfectos. De hecho, creo que no he visto yo ninguno que esté en 100. Sin embargo, sí hay que tratar de no estar en rojo y, pues, por lo menos de 50 hacia arriba, que es la zona naranja hacia lo verde.
¿Para qué? Para que nuestra velocidad del sitio sea, pues, óptima, Google lo considere de esa forma, y también el usuario. Esto no nada más es por darle gusto a Google. Al final, todos estos requisitos que nos ponen es porque saben que el usuario exige este tipo de cosas. Incluso se dice que un 22% de los usuarios cierra la pestaña, o sea, se desespera por completo si tarda más de 3 segundos en abrirse. O sea, contemos dos, es 1, 2, 3. No es nada, no es nada, pero de verdad es que estamos tan desesperados por encontrar lo que buscamos, o estamos tan acostumbrados a la inmediatez, que si no abre en 3 segundos, simplemente la cerramos y chao. Entonces, hay que considerar ese punto de la velocidad. Los resultados que da esta página de Google Insights son tan detallados, pero también a su vez técnicos, que probablemente alguien de marketing los entienda, pero no sepa cómo resolverlos. Entonces, sí hay que apoyarnos completamente de quien hizo el desarrollo de ese sitio web. Porque probablemente nos va a decir, las imágenes están muy pesadas, entonces, si las disminuyes de tamaño, pues eso va a hacer que tarde menos en cargarse. Y bueno, ese caso es como muy, muy común, pero hay muchos otros puntos que nos va marcando Google para optimizar la velocidad. El segundo punto, pues, es el sitio web responsivo. Igual, como les digo, hay muchos sitios web, pensaríamos que no, pero hay muchísimos que todavía ni siquiera están disponibles o ni siquiera tienen esa adaptación hacia dispositivos móviles. Hablamos de tabletas y de celulares, de smartphone. Entonces, sí, a lo mejor es probable que tenga una calificación de 90 en web, pero una calificación de 15 en móvil. Así que hay que corregir y hay que optimizar ambas plataformas. Incluso la recomendación sería que primero se enfocaran en móviles, porque actualmente más del 60% navegan en móviles. Yo, de todas las campañas, de todos los sitios que tengo ahorita estadísticas de mis clientes, todos están por arriba del 60% en sus visitas, en lo que vemos en Google Analytics. Entonces, incluso uno de mis maestros en España decía, actualmente la recomendación es, incluso si vas a hacer un sitio web nuevo, es primero enfócate en la versión móvil y después haces la adaptación web. Cuando hace 2, 3 años era primero un sitio web que se vea muy bien en laptop, en escritorio, y después la adaptación a móvil, y era como un plus, ¿no? Como, va, pues te lo adapto a móviles. Pues ahora ya no. Ahora la tendencia es al revés, incluso mucho mayor hacia móviles. Punto número 3, la cuestión de seguridad. Ya hay muchos sitios que probablemente están muy bonitos en cuanto a diseño y demás, pero no tienen ni siquiera el certificado de seguridad. No sé si les ha pasado, incluso en móviles, ya te lo detecta y te dice, el sitio web al que quieres ingresar es malicioso o parece que tiene algún detalle de seguridad. Y en realidad, cuando te metes, o sea, le das como clic en sí, continuar y continuar y continuar y ingresa tu contraseña y no sé qué tanto, te das cuenta que es un sitio web que está, pues, en diseño y en navegación perfecto, pero no tiene esta cuestión de certificado de seguridad y se llama certificado SSL. Es otro agregado que también se compra, así como el dominio y el hosting, también se compra, por lo general es por un año o el tiempo que ustedes decidan, y va ligado a esta parte del hosting y el dominio, porque al final cambia la URL de estar como http://www, algo, tiene que aparecer como https. Y esa S ya nos da el cifrado de seguridad con el que si nosotros ingresamos algún correo electrónico, datos de tarjeta o cualquier otro dato confidencial o que sea de protección, que tenga que tener esa protección de datos, pues ya lo tenemos de una forma cifrada y evitamos así fraudes o también cuestiones como de spam o de hackeo. No estamos totalmente exentos, pero por lo menos ya nos da un punto agregado para que podamos tener esa navegación más segura para nuestros clientes, mucho más si tenemos un e-commerce o algunas otras conversiones en el sitio. Entonces, pues por favor también que tengan ese certificado de seguridad, cualquier tipo de página, es muy, muy recomendable. El cuarto punto es el nombramiento de imágenes. Igual, muchas veces no lo tomamos en cuenta y me da risa este ejemplo porque ¿cuántas veces no guardamos por rapidez o pues la persona que tomó las fotos o simplemente por hacerlo, les digo, muy rápido, lo guardamos como image1.jpg, image2.jpg y así se nos ocurre subirlas y de ahí las vamos jalando de nuestra computadora hacia el sitio web o así se las mandamos al programador y el programador, pues como no le dijeron, pues igual así las subió
Y cuando hacemos luego búsquedas en internet de un producto similar, sombrero, tejano, color café, pues no encontramos nuestro producto y nuestro producto es un sombrero, tejano, color café. Pero ¿qué pasa? Que Google, al final, lo que sabe leer, digo, ya está también avanzando mucho y está también la parte de búsquedas por voz o búsquedas por imágenes, reconocimiento facial incluso, pero bueno, eso ya está más avanzado y lo veremos pues en algunos meses o en algunos años, pero todavía en este momento lo que reina es la búsqueda con texto. Entonces, Google, la forma en la que puede interpretar una imagen es con el nombre de esa imagen o el contenido en el que está. Si es, la imagen está en un blog que se llama Los mejores sombreros tejanos, pues probablemente va a decir, ah, a lo mejor aquí están incluidas imágenes que quiere conocer este usuario que está buscando eso. Pero si nuestra imagen se llama tal cual, sombrero tejano color café.jpg, pues ya eso nos va a dar muchísimo mayor posicionamiento y como veíamos al inicio, en los tipos de resultados, vamos a poder tener este posicionamiento directamente en donde queremos. Entonces, hice un ejemplo para que lo vean más puntual, donde yo busco zapatos rojos de tacón y entonces podemos decir cómo le hace Google para saber que justo esa imagen que está ahí corresponde a un zapato rojo de tacón. No es que alguien está diciendo esta sí, esta no, esta sí, esta no. Eso sería imposible que lo estuviera haciendo Google. Entonces, la forma en la que lo hace es, si la imagen está nombrada de esa forma, detecta Google que corresponde a mi búsqueda. O si está, como les decía, insertada en un sitio que su contenido menciona lo que yo estoy buscando, igual hace la interpretación. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo está nombrada esta imagen. No tenemos ningún límite, o sea, la verdad es que le podemos poner tantas palabras como queramos dentro del nombre de la imagen. Sí hay ciertas recomendaciones, pero bueno, no lo dejo limitado a que digan solamente 3 palabras o tienen que ser 10 palabras. No, todo va a depender de la estrategia, del tipo de producto y de cómo queramos nombrarlas. Entonces, si alguien busca zapatos sexy de tacón, pues puede ser que aparezcamos. Si alguien busca zapatos rojos de tacón, aparezcamos también. Entonces, son diferentes formas de búsqueda y de palabras, como veíamos en la selección de palabras clave, aquí es donde tenemos que ingresarlas. Entonces, también se puede incluir el nombre de marca dentro de nuestro nombramiento de imágenes. También podemos utilizar otras palabras clave como el color, los materiales, el tamaño, la ubicación, porque a veces buscamos restaurante de español en León o restaurante mexicano en San Miguel de Allende. Bueno, pues ahí ya estoy poniendo un tipo de comida y la ubicación. Entonces, nuestras imágenes pueden tener todo ese nombramiento. El peso, como les decía, tiene que ver también con la carga, con el tiempo de carga y la velocidad. Entonces, se recomienda que sean menores a 150 kilobytes. Luego te encuentras sitios web donde una sola imagen pesa 5 megabytes y pues claro que va a tardar en cargarse. Si nuestra conexión aparte es en celular y con datos móviles, pues imagínense. Y se recomienda mucho más que se utilicen los formatos JPG o PNG, que son pues también universales. Y por último, el quinto punto, y también muy, muy importantes, son las metaetiquetas. Entonces, ¿estas qué son? Suena un poquito ya más a código fuente y a programación, pero si las podemos identificar de forma muy fácil, aquí puse incluso pues, el resultado de búsqueda de la página de Idea Guanajuato, en donde tenemos la URL, que es el https://idea.guanajuato.gob.mx, esa es una URL. La recomendación, pues, es que también dentro de ese título, si es posible y si está disponible el dominio que contenga una palabra clave, pues, qué mejor. Es decir, si mi marca es Coca-Cola, pero mi producto son refrescos, pues, yo podría tener refrescoscoca-cola.com. O si no está disponible, también puede ser refrescos-medio-coca-cola.com. Podemos encontrar todas esas variantes y si incluimos dentro de esa URL una palabra clave nos va a ayudar también al posicionamiento porque volvemos al punto de que Google lo que lee es texto y eso también cuenta como texto. Después está el título. En el título, pues, es importante que sí mencionemos quiénes somos. Digo, al final no podemos poner nada más ahí un texto genérico, pero lo podemos complementar con algo de las palabras clave. Podemos poner sombreros Tucson y entonces ya estoy diciendo que somos sombreros o sombreros tejanos, para vaqueros, marca Tucson, ya nosotros lo definimos. Pero se recomienda que el título tenga máximo
70 caracteres, que el texto de descripción, que son estas dos líneas más pequeñas de texto que aparecen debajo del título, tenga hasta 150 caracteres, que también, volvemos al punto, son textos que Google toma en cuenta en el momento de hacer el rastreo. Y también podemos ingresar dentro del código fuente palabras clave, que se recomienda que sean aproximadamente 20. Si tienen menos, está bien. Si tienen más, hay que analizar cuáles sí, cuáles no. Y todo esto, como les decía, se hace desde programación web. Esto no lo hacemos nosotros desde, o sea, no es parte del diseño, incluso no se va a ver en el front, pero sí va incluido dentro de los resultados de búsqueda de Google. Entonces, esto también se puede personalizar para cada una de las URLs. Si se fijan, aquí en este ejemplo de idea, tenemos la URL al inicio y tenemos algunas otras opciones que son como accesos rápidos a otras secciones. Entonces, la sección de convocatorias, la sección de conócenos, la sección de ecosistema, si se fijan, cada una de estas tiene su propia descripción y puede tener también su propio título, sus propios keywords, y cada una de estas páginas podrá tener su posicionamiento dentro de las búsquedas de Google. Así que, bueno, hasta aquí llegan esos famosos 5 puntos. Si alguien tiene una duda, que me la escriba en el chat. Si tienen el número de lupas que vimos en el durante las diapositivas para ver quién es. No son 4. Así que tienen más oportunidades los demás. Alejandro, si tienes la duda, si quieres, vémela escribiendo para ir respondiendo. No, tampoco son 5, no pusieron atención. Ahorita me regreso para que vean cuántas son. 6. Sara, pues ya le atinaste, o no sé si sí las contaste, pero sí, esa es la respuesta correcta, Sara. Entonces, pues tú eres la ganadora de esa hora de asesoría. Ahorita te pongo mis datos de contacto para que, de hecho, yo también le voy a tomar pantallazo para acordarme. Y con gusto nos conectamos un día uno a uno para revisar tu sitio web, ¿sale? Martín, ¿qué es una keyword? Bueno, keyword es una palabra clave, esa es la traducción literal. Y una keyword es aquella palabra clave que puede ser única o compuesta, decíamos, puede ser hoteles, o puede ser hoteles en Guanajuato, o puede ser hoteles boutique en Guanajuato, todo eso es una keyword. Y son palabras que nos sirven para posicionamiento y para búsquedas. Es la forma en la que el usuario va a buscar cierto contenido si no nos conoce o si está buscando opciones en internet. Puede ser que ya sea muy específico y que busque algo con una marca, pero puede ser que no, que esté buscando opciones y entonces haga una búsqueda genérica. Eso es una keyword. Gerardo, ¿qué nos recomiendas hacer para ser competitivos ahora que es más caro el conseguir clientes pagados? Pues sí, pues justo enfocarnos en la parte de contenidos. Veíamos hace 2 semanas que son 2 cosas las que tenemos que enfocarnos para llevar tráfico a nuestro sitio web, que son tráfico más contenido igual a conversiones. Entonces, si el tráfico lo podemos pagar y podemos hacer una campaña de Google Ads, por ejemplo, o de Facebook Ads, o en donde queramos, y llevar tráfico a nuestro sitio web, pues esperamos ahora que los contenidos que me voy a encontrar ahí sean de valor, sea una página ágil de visualizar, esté disponible para dispositivos móviles, todo lo que vimos en los 5 puntos, eso sería para mí la clave para tener esa, pues sí, como esas conversiones. Incluso todas estas prácticas nos ayudan a disminuir el costo por clic, que ese es otro punto importante. Digo, no me metí tanto en eso porque ya vimos la parte pagada, pero si Google detecta que el sitio web al que estamos enviando tráfico pagado desde Google Ads está optimizado, nos puede llegar a ayudar nos puede ayudar a disminuir el costo por clic. Es decir, si la media en el mercado anda en 7 pesos, probablemente nosotros lleguemos a lograr bajarlo a 5 pesos. Y así optimizamos también los recursos que tenemos invertidos en la campaña. Entonces, sí, sí es importante, pues, para esas 2 cosas que optimicemos el sitio. ¿Podrían mandar el link de la sesión de mañana, Víctor? Creo que es el jueves, si no recuerdo la siguiente. Pero, bueno, sí, dejamos aquí que el equipo de idea se los mande. Sara, muy bien, pues ya nos conectaremos. Gerardo, me refiero a invertir en publicidad. Ah, pues, también eso. El sitio web tiene que estar optimizado, o por eso también se hace mucho énfasis que un sitio web esté optimizado, porque
Puede ser que incluso de las campañas pagadas no tengamos suficiente tráfico porque Google determina que el contenido del sitio web no está optimizado. Entonces dicen, ni aunque me pagues 50 pesos por clic, te puedo llevar o te quiero llevar gente a tu sitio web porque no está optimizado, o sea, porque ni siquiera, digamos que Google va a quedar mal si lleva tráfico a un sitio que determina que no está correcto. Entonces, esa es también la importancia de tener un sitio optimizado al momento de activar una campaña pagada desde Google Ads. Alejandro, si mi sitio web está cargado en Shopify, ¿cómo puedo modificar la programación para incluir keywords o meta etiquetas? Súper fácil. Déjame tomar agua y te digo. De hecho, este tipo de plataformas como Shopify, WooCommerce, Magento, todos esos que ya tienen generación de contenidos y que, perdón, que tú tienes un usuario y una contraseña para entrar a un panel de administración, ya me nomás tos. Son súper sencillos de optimizar porque están hechos justo para eso, para que tú, no siendo programador web, puedas ingresar y llenar ese tipo de campos de forma muy sencilla. Entonces, cuando tú das de alta, si quieres hacer la prueba, no tengo un acceso aquí tan rápido como para mostrártelo, pero entras a Shopify con tu usuario de administrador, te metes a ver cualquiera de las imágenes que ya tienes cargadas y allí mismo, al ver como los detalles de esa imagen, te pone ya cada uno de estos campos a llenar, por decirlo así. Entonces, te dice, a ver, esta imagen, ¿cuál va a ser su título? ¿Cuál es su texto alternativo? ¿Cuál es su descripción? Y así de cada una de las imágenes. Entonces, es muy sencillo hacerlo desde estos gestores de contenido. Y también en cada una de las secciones que tienes en Shopify, o sea, yo sé que tienes a lo mejor ahí un catálogo, que son los principales, pero tendrás una sección de contacto, una de nosotros, etcétera. Cada una de estas, si te metes también a su edición, vienen los campos para optimización SEO y te dice, oye, ¿cuál es el título de esta sección? ¿Cuál es la descripción de esta sección? ¿Cuáles son las keywords de esta sección? Y ahí mismo lo puedes ir viendo. ¿Cuál es el costo de un sitio web? Y después del .com, ¿cuál se recomienda? Mira, el costo de un sitio web es muy variable. Hay programadores que te lo pueden ofrecer hasta desde 5,000 pesos, la verdad. Pero allí va a depender mucho de la calidad del sitio web y de los objetivos que tengas y del número de secciones que quieras incluir y de las funciones que tengas. Entonces, también hay sitios web que te pueden costar 200,000 pesos porque a lo mejor son muy robustos, tienen mucho contenido, quieres que sea un desarrollo único y que lo construyan desde cero, que no utilicen plantillas preexistentes, preprogramadas y que tenga un acceso exclusivo para clientes y otro público para toda la demás gente, etcétera. Todo va a depender. Y se empiezan a construir desde un mapa de sitio en donde tú haces una estructura y con eso ya se puede determinar un precio aproximado o definitivo para el desarrollo de un sitio web. Lo que sí tomen mucho en cuenta cuando soliciten una cotización es, pues, que tenga estos puntos también de optimización y que se les incluya sobre todo la parte, como les decía, de desarrollo o adaptación a versión móvil. Listo. Bueno, pues, no sé cómo andemos de tiempo, si nos da opción para hacer un caso práctico o alguna de las herramientas que mencioné, que lo hagamos aquí en vivo. O que les pasemos esta presentación, que nos digan acá de idea cómo andamos. O igual si alguien me lo quiere ir enviando, lo que nos dan indicaciones. Si alguien quiere que lo hagamos aquí en vivo, a lo mejor esta revisión de la velocidad o que revisemos si las imágenes de su sitio están bien nombradas. Digo, es como un poquito ventanear, pero a la vez es pues una asesoría de 5 minutos que les puede ayudar a identificar esos puntos. Si alguien lo quiere hacer, póngame en el chat el link a su sitio y con gusto, pues ahorita podemos hacer algo.
Disculpen, creo que se cortó. Se terminó, no sé si se terminó el tiempo. Permítame un segundo. Creo que salió. Ok, en lo que se vuelva a conectar, les voy a enviar la liga del cuestionario a llenar, por favor. Les vamos a dar unos minutos para llenar el cuestionario y si me hacen favor de... Ok, si me hacen favor de avisarme en cuanto ya tengan el cuestionario completo, muchas gracias. Gracias, Isaac. Sí, no sé. Adelante, Pilar. Sí, aquí andamos. Okay. Ya estoy viendo el sitio web. Déjame ver si puedo compartir pantalla para en 5 minutos revisamos rápido su sitio. La aplicación. No. Ok. Vamos a ver. ¿Se puede compartir pantalla aquí? No sé. Solo dice vista AV, pizarra interactiva, presentación. Acoplar. Bueno, creo que no se puede, o no puedo, no sé cómo compartir pantalla, pero bueno, lo voy comentando aquí en vivo, si pueden entrar todos a ver la página web que nos compartieron de Camita, que veo que está construido en un, si nos puedes platicar, ah, ya vi, está, digo, si se van hasta abajo, en la parte final dice que está desarrollada con Shopify, que es uno de estos gestores de contenido que comentábamos y que ayuda mucho a construir un sitio web, pues, de forma ágil y con ya cierta estructura que está probada o comprobada en Internet, que funciona bien. Veo que tiene al inicio un banner con una imagen grande. También otra de estas ventajas que tiene Shopify o este tipo de gestores de contenido es que ya traen como la versión adaptada a móviles, entonces también veo que ya lo tienen disponible y eso está muy bien. También tienen contenidos en texto y tienen contenidos en imagen. Creo que ese sería uno de los puntos a optimizar, al menos en el home, porque una de las imágenes que tienen al inicio, bueno, viene que es elaborado con aserrín de pino y paja de cereales y es 100% biodegradable. Pero esa imagen grande, si nos vamos a ver el nombre de ese archivo, pues está como elaborado, guión bajo, con, guión bajo, 25C43C, es parte de lo que les mencionaba de optimizar esos nombres y también el peso. Vean el tamaño que tiene esa imagen y si la descargan a su computadora, probablemente va a pesar más de 150 kilobytes y eso en móvil, pues nos va a tardar mucho más tiempo. Tenemos, bueno, la parte de los productos, está la parte del rendimiento, hay un video, muy bien, estoy viendo que está, o sea, lo están jalando como de Vimeo, eso está bien porque
si lo jalamos, llamémosle así, o lo insertamos desde Vimeo o desde YouTube o alguna otra plataforma, en realidad no está consumiendo como tal nuestro hosting, sino el de aquella plataforma, y pues eso también ayuda a que agilice contenidos y también nos va a dar estadísticas, porque probablemente Vimeo o YouTube tienen ese panel de administración que nos deja ver cuántas reproducciones tuvo durante este mes o durante el año y de qué ubicaciones geográficas y, bueno, algunas otras estadísticas que nos sirven también para ir conociendo. Digo, la estoy viendo como muy rápido, veo que tiene links a sus redes sociales, eso está perfecto. Hasta el final menciona las cuestiones de que acepta pago con tarjeta. Entonces, una de las recomendaciones pues sería dar mucha más confianza en esta cuestión de pagos desde el inicio. Veo que sí tiene el certificado de seguridad, eso está muy bien, o sea, ya es HTTPS. Y pues bueno, algunos otros de los puntos, creo que te darás cuenta que dentro de los 5 puntos que vimos, pues hay unos que aplican, por ejemplo, el título, veo que nada más dice K-medio Mita, podrías agregar pues el nombre genérico de tu producto y así dentro de todas las secciones y dentro de todo tu sitio. Entonces, pues bueno, nos llevaría mucho más tiempo, que de hecho es a lo que me dedico, a hacer este análisis de sitios web y hacer un listado. De repente sí me salen presentaciones con 90 páginas o más de puntos a optimizar, que luego sí les da el infarto a los desarrolladores web, pero pues que sí son como cartitas Santa Claus y que si se realizan, pues nos va a ayudar otra vez, insisto, en esta parte del posicionamiento, que es gratuito, pero que lleva un trabajo detrás y que pues nos va a dejar muchos beneficios a mediano o largo plazo, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero les haya gustado la presentación, el contenido. Tienen ahí mis datos de contacto. Con gusto, pues, estoy ahí para atenderlas y, pues, ya veré también la retroalimentación con la encuesta que nos mandaron. Dice Luis Carlos, ¿hay algún programa que recomiendes para reducir el tamaño de las imágenes? Pues, en realidad, eso te lo hace o lo puedes hacer desde Photoshop, pero si no lo tienes por cuestiones de que no tengas la licencia o el programa descargado en tu computadora, sí, sí hay algunos links. Sí, me puedes mandar un correo y te paso algunas herramientas porque sí existen. De hecho, alguno de los, bueno, sigo mucho a Juan Lombana, es alguien que también les recomiendo, y da muchos tips de este tipo de herramientas en Instagram. Pero sí, ya tengo ahí un listado, nada más mándame un correo y yo te lo respondo con esas herramientas. Y pues listo. Pues sería todo de mi parte. No sé si hay alguna otra duda y si no, pues damos por finalizada esta conferencia y los invito también a que sigan conectándose a las demás de otros compañeros que estamos dando este programa de Horizonte I para IDEA Guanajuato. Te agradecemos mucho, Julia Gutiérrez. Muy interesante. Sí. Gracias, igualmente, Judith, que tengan buen día y hasta luego. Gracias, igualmente. Bien. Aquí les pasamos el link de la siguiente webinar para que, por favor, participen. Sí, perfecto. Esta es solo una probadita de lo que será la segunda fase. Uh-huh. Hay que recordarles que es un programa, este programa se va a elegir a 15 empresas. Y pues van a ganar, para participar un programa personalizado. En la página de idea.guanajuato, ahí se encuentran todas las bases para que participen. Perfecto. Sí, pues muchas gracias a todos y estaremos en contacto. Hasta luego. Gracias, Pilar. Hasta luego. Chao.